a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión del día de hoy. El día de hoy tenemos a uno de nuestros embajadores como invitado especial, entonces la verdad es que es una noche muy importante para nosotros porque no habíamos tenido la oportunidad de transmitir con él en esta eh, contingencia y pues bueno. El día de hoy les voy a presentar que seguramente ya muchos de ustedes lo conocen, a Eric Vicino. Eric Vicino es un fotógrafo que lleva ya algunos proyectos hechos con fotomecánica y en este momento él ha estado dando, bueno, en este momento, pero en estas semanas de contingencia, él ha estado trabajando y ha estado dando cursos online. Entonces, la verdad que la. Idea de hoy es que ustedes puedan conocer más de su trabajo y un poquito se lleven una embarradita de estos cursos que él está dando, para que así, si ustedes después quisieran aprender un poco más o quieren tener un acercamiento con él, creo que es una muy buena oportunidad. Así que vamos a darle la bienvenida a Eric Vichino. ¿Cómo estás, Eric? Bien, muy bien de estar aquí con ustedes. Que ya, ya, ya sí. yo, oye, pues ya, ¿cuándo me, me, me van a invitar? ¿O qué? ¿Qué ya hay que toca, hacer? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Mira, ve, ve esto, ve esto, ve esto. Eso, la playera ya, bien puesta, ya. como debe de ser. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo no te ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo va ropa, esta pero? cuarentena de cursos online? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy loco, muy intenso, muy diferente. No tengo idea ya ni qué día es, ni quién soy, Uy. ni qué pedo, pero mira, ¿sabes qué? Vamos bien. Eh, se han ido dando las cosas de una manera. Como muy interesante, y de pronto cuando volteé, pues ya estaba pegado a mi computadora dando cursos. Entonces, pues bien, la verdad, padre, porque ha sido pues un momento de reinventarnos. ¿Qué, ¿Qué les digo a ustedes? no? O sea, creo que todos estamos en la misma, ha sido un momento difícil, ha habido días terribles, ha habido días increíbles. Este, pues nada, al final es eso, ¿no? Como que agarrar la, la ola y, y ver hasta dónde nos vamos con ella y qué hacemos en ese camino en lo que vamos, pues navegándola, ¿no? Así es, no nos queda más que adaptarnos a toda esta situación, pero qué bueno. Gracias. Oye, platícanos, ¿qué temas son los que tienes, eh, bueno, los que has dado, los que tienes planeados dar en temas de curso? Pues mira, curso? justo terminamos ayer el, el curso completo de un mes, es un curso de un mes que abarca desde cómo usar la cámara, los que no saben hacer eso, que okay. todos empezamos en algún lado y la neta es importante, hasta Photoshop avanzado, o sea, de cómo hacer una sesión de fotos, cómo se ilumina, cómo no se ilumina. Eh, quien no sabe usar Photoshop ni Lightroom ni nada de eso, empezamos desde cero y otro módulo ya nos vamos a la parte avanzada. Y pues todo esto basado en, en el trabajo que yo hago, ¿no? O sea, porque pues al yeah. final del día creo que es importante enseñar lo que uno hace, no inventar cosas en el camino. Entonces, pues en mi caso, así funciona esto. El curso fue completamente virtual y creo que fue un éxito muy interesante. Eh, no sé, para mí, dar cursos siempre ha sido algo súper padre y parte de mi camino y de pronto traducir esto a cómo lo hago online, especialmente la parte práctica, ¿no? De pues órale, sí, está padrísimo Cuando estás con tu gente en un set y el estudio y las luces y modelos y que es lo que a mí me encanta hacer, pero de pronto te topas con que pues nada, es virtual y tienes que ver cómo te las ingenias. Bendito sea el mundo de la tecnología, que pudo eh, eh, nos entendimos en algún momento, y, y pues nada, hicimos sesiones este, vía Zoom y fue una cosa muy interesante, muy padre. Eh, entonces bueno, pues a quien le interese este tipo de cursos, con lo que hoy van a ver que hago, pues nada más acérquense con confianza y vamos viendo cómo armar los que siguen, ¿no? Que es la claro, parte padre de esto también. Ahí. Igual ahorita les manda, les pasamos fechas, porque de hecho por aquí igual los invitamos a todos los que nos están viendo, que hagan sus preguntas, si tienen dudas del curso, si tienen dudas del trabajo de Eric, lo pueden ir haciendo. Por aquí nos preguntaba justo Argentino Mendoza que si tienes fechas para a lo mejor un nuevo curso eh, próximamente. Ahorita no tenemos alguna abierta como tal, estoy como recuperándome del curso. Estoy en ese, es como que agarraste una carrera. Ya sé, estoy respirando, denme un segundo y ya va el que sigue. Pero al final del día, lo padre de esto y de esta modalidad y lo que estamos haciendo y la forma en que se está haciendo esto es que es muy adaptable a, a lo mejor, hasta un one-on-one on one de pronto. Eh, no sé, me dejó como mucha experiencia esta, esta, todo junio di el curso, fue, fue como una cosa okay. muy interesante. Y también muy padre porque, pues, tenía alumnos, tuve, de, literal tuve alumnos de Ecuador, de Italia, de Monterrey, que es casi otro país, este, de Toluca, <laughs> la Hermana República, eh, o sea, de Veracruz también había. Entonces, creo sí, que esto es, es una algo ventaja. que. Es, es buenísimo porque, pues, o sea, de otros países, 100%. cuando a lo mejor tú nunca lo habías pensado, no tú ibas a dar cursos solamente a mexicanos. Exactamente, sí. exacto. Y eso es una cosa que siempre nos decían, ¿no? Este, ¿cuándo dan curso acá y cuándo dan curso allá y cuándo vienes? Ahora sí está abierto al mundo entero, ¿no? Entonces, pues padrísimo. O sea, honestamente se abren oportunidades que normalmente a los que dicen cuándo el próximo les diría, pues déjenme ver cuándo, dónde. Déjenme, cómo. Eh, me tomo un break de unos días. Y de, de unos estamos. meses, tal vez, ¿no? Y en este Ajá. caso, pues lo padre es eso. O sea, si alguien se anima y dice yo quiero curso y, y le interesa, pues si es necesario lo hacemos one-on-one on one online y listo, ¿no? O sea, bendita exacto, tecnología entonces, al final. Si, si están interesados, pues sí. escríbanle directamente a Eric y por exacto, ahí exacto. igual hasta tienen un curso VIP. Sí, o, o incluso con, con fotomecánica, pues también, ¿no? O sea, ahora sí que ahí, las dos ahí, vías... Ahí cómo lo hacemos. Exacto, de que se llega, se llega. Va que va. Oye, Eric, y pues bueno, metiéndonos ya un poquito más al tema, a lo que vamos a ver el día de hoy... Digo, yo creo que muchos han tenido la oportunidad de conocer tu a trabajo a través de fotomecánica, pero aún así deben de haber muchos otros que vayan a ver esta transmisión o que estén conectados y posiblemente no hayan visto tu trabajo y no conozcan eh, tanto de ti. ¿Nos podrías hablar un poco hoy en día cuál es la cámara que usas, con qué equipo trabajas tú y qué tipo de fotografía es la que haces? Pues mira, empecemos <laughs> por el principio. <laughs> Pues yo tengo la superfortuna de ser embajador Sony Alpha Partner, además de fotomecánica y pues ya tengo siete años trabajando con Sony y soy feliz, la verdad. Tengo una Sony Alpha 7R 2 que es con la que trabajo prácticamente todo el tiempo. Eh, también uso de repente una RX100 V para hacer mis making ofs. Eh, para hacer scoutings, de repente la he usado en sesiones con clientes y ni cuántas se dan y es tan buena la calidad que les vale. Pero no vengo a hacer un comercial hoy de Sony, no se hago bien, simplemente es con eso trabajo. Eh, incluso si ya de pronto estamos en la presentación y tienen duda de algún lente o lo que sea que usé y lo demás, ya, voy a tratar problema, de ir diciéndoselos, claro. pero si algo tienen que saber de mí es que. Si, hubiéramos, si, si la fotografía fuera como la lucha libre, yo no soy de los técnicos, definitivamente. <laughs> o sea, aquí es de sí, equipo rudo, el yo momento. me aviento a los madrazos y lo que sale me hace feliz y voy aprendiendo. Digo, sí sé lo que estoy haciendo normalmente, casi siempre, no siempre. Eh, pero no soy esa persona que, o sea, vamos, yo no uso un exposímetro nunca, lo usé un tiempo y era como, uy si hace lo que voy, ¿para qué estoy haciéndome ahí el. Digo, sí te ves más pro y todo, ¿no? Estás con tu exposímetro, así la gente dice, oh, ¿qué hace? ¿Quién sabe? Pero no, en mi caso, la cosa ¿Qué es estás como... que de aparato del futuro. Ya sé, yo, la verdad. <laughs> Soy muy feliz aventándome al, al pero ruedo. Que se ven súper pro de que la burbujita y los números que te salen. Sí, es como... Que, y así, sí, sí, sí. ¿Hay, hay algunos para el celular, ya nomás igual lo pones medio faroleas ahí con tu celular, le haces así te dicen, uy, ¿qué hace? ¿Quién sabe? Pero es bien pro, ¿no? O sea, y si quieren verse pros, tengan un exposímetro, aunque no sepan usarlo. O sea, el cliente nunca sabe qué estás haciendo con él, de todos modos. Así es que... Bien. Eh, y bueno, eso, pues pero hay que aclarar hay que, que si sí es un muy buen accesorio y que para ah, no claro y en ciertos estilos de fotografía sí es necesario. Yo, yo pienso que no me hagan tanto caso en esa parte, ¿no? La verdad, yo ya no lo uso tanto porque, uno, ya me sé mi fórmula de lo que hago un poco. Eh, y dos, si no, pues improviso y yo no tengo. Yo no soy. La verdad, nunca he tenido un problema con abrirme a lo raro que va. A, a, ¿Quién sabe qué va a pasar? Y van a ver mucho eso en esta plática. Eh, porque al final, eso me ha llevado a aprender un montón de cosas que si me mantuviera en una línea pues difícilmente me saldría o me desviaría de ese camino para abrirme claro. a cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver mucho con mi estilo personal, ¿no? Eh, si lo aclaro y lo reaclaro, todo esto tiene que ver con mi estilo personal y cómo trabajo y el tipo de trabajo que hago, que es principal. Bueno, si lo tuviera que dividir, yo por gusto, Eric Michino, hago fotografía conceptual. Me fascina hacer fotografía conceptual y eso es por lo que la mayoría de la gente me conoce y ha sido como una labor de años ir eh, haciendo ese, ese trabajo de esto es lo que hago que me gusta hacer. Pero también hago bodas, la neta. O sea, cuando me pagan por una boda, la hago sin ningún problema. Y tengo años haciendo bodas, eh, de repente hago sociales. Eh, un porcentaje importante de mi trabajo pagado anual tiene que ver con fotografía comercial, por ejemplo. ¿no? Okay. Eh, entonces, es curioso cómo haciendo una cosa y otra se van abriendo puertas en el camino. Y, y pues yo, hoy les voy a platicar de fotografía conceptual porque es lo que a mí me apasiona y me fascina. Y lo que me ha abierto puertas a todo esto que les digo. Entonces es curioso, yo siempre digo en la fotografía: prueben de todo y ya si no les gusta, pues ya no lo vuelven a hacer, ¿no? Pero. Claro, pues sí, es, es una prueba de, de error y como dices, igual en el camino que vas haciendo boba, ¿no? pues vas conociendo familia y a lo mejor gente y a lo mejor acabas haciendo, como dices, algo más comercial, pero pues ya fuiste tocando puertas y abriéndote camino, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces. Pues sí, es importante, hay que mantenerse siempre como bien abiertos a todo lo que haya y lo que se vaya dando. Y, y más si les gusta hacer fotografía, yo quiero pensar claro. que si se ha conectado... Es lo más aquí, importante. Sí. ¿no? ¿Cómo sabe? Karin dice que de un curso de cómo sale el exposímetro, Karin va. <laughs> les voy a decir, voy a, lo toman, lo voy a tomar. hacen así y se van. Y entonces, listo, es la mejor forma de no. ¿no? O sea, Gracias, Gracias a tu comentario, ahora nos has comprometido a nosotros fotomecánica que vamos a tener que... Buscar a un fotógrafo experto en exposímetros y vamos a tener que dar un curso de la importancia y el manejo de los exposímetros. Yo, le, yo les, diría que aprendan a usarlo, porque sí es muy, o sea, sí se usaron exposímetro, la neta, pero ya me da, o sea, la neta me da flojera, es como ya, ya sé qué estoy haciendo, vámonos, ¿no? Pero <laughs> si quieren que dé un curso de exposímetro, con gusto lo puedo dar porque sé perfecto. ¿Cómo se usa y cuando lo descubran van a decir, neta, pagué por esto? Es como clic, clic, listo. Haz esto, listo. Es como un acordeón, uh -huh. es como hasta hacer trampa en alguna forma. Pero está bien, está chido, se vale. Es, es un, al final es una herramienta que es te facilita el trabajo. Entonces... Te facilita el trabajo y si eres muy técnico, pues te va a ser exacto ¿no? en lo que hagas. Entonces sí. está chido. Sí. Es, es, eso la verdad es que. Sí. Pues bueno, después de haber dado nuestra plática de los exposímetros <laughs> y de haber platicado y presentado a Eric Pichino, pues, bueno, si gustas, yo creo que nos podemos ir metiendo un poquito al tema. Por ahí van a irse a ir leyendo preguntas, tendremos algunos videos y demás. Entonces, si tú nos quieres compartir ahora sí tu trabajo, vámonos de lleno con el paso a paso de la fotografía conceptual. Sí, sí quiero. Ahora ya perdí la pantalla. Sí. Karin, Karin, ¿cómo se usa esto? no? Karin. ¿Verdad, Karin? Eh, espérate. Es te claro. va a poner. Ahora hay que hacer una transmisión en Exacto. vivo de cómo, de cómo usar una transmisión en vivo. O sea, literal, <laughs> así tal cual. Acabo de perder la pantalla donde estabas tú. Estoy viendo el Facebook y no te viendo. <laughs> Saben, esto pasa en vivo, amigos. Es la, es la magia de, de, la, de las transmisiones en vivo. Vamos sí, ver. la verdad es que sí. Pero podemos bueno. ir. Vamos sí, a no sé Dicen qué. lo que eres, encuentra su pantalla, que está perdida por literal, ahí. Literal ya. desapareció Carla, o sea, la oigo, eso es importante, y sé que yo estoy ahí viéndome porque si pongo Facebook me veo, pero ya lo encontré. Aquí está. Listo, tarán. Saben, cuando tienen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pestañas en su Chrome, se pone un, o sea, es un problema. O sea, no lo hagan. No como... Ya ni canso a saber el nombre, o sea, no ves ni siquiera de qué Exacto. es la pestaña. O sea, ya... ya. Todo arreglado, todo bajo control. Estamos listos para arrancar este super live. Eh... Mira, déjame decirte que hay gente que está a favor del exposímetro, se usa para farolear, como José Antonio Pelea nos dice toda ¿De acuerdo? la razón. De acuerdo. Debe haber, es que hay de los dos bandos. Yo sí creo que hay una parte más técnica que no podría tomar su fotografía correctamente y precisamente sin el exposímetro. También hay quien dice, pero definitivamente eso sí estoy de acuerdo. Si tú llegas a una sesión de fotos familiar, así de que. El, no sé, con tu exposímetro, eso sí me queda claro que es súper para farolear. Háganlo a ver qué pasa y nos cuentan estrechísimo. <laughs> yo quiero saber su mi, Así, hashtag mi experiencia con el exposímetro es y vámonos. Que nos platiquen a ver, a ver quién tiene quiero... exposímetro, quién yo, no sí. sabe qué es un exposímetro, también nos pueden poner por ahí, no sé lo que es un exposímetro, si sí sé lo que es, no lo he usado, sí lo he usado, que nos platiquen ahorita okay. en los comentarios y al final hacemos una este resultados sí. de a ver Just, Nadie va a ¿Qué? tener esto, pero ¿y usted qué opina? ¿No? Y pum, es como, esto es muy de mi época, pero lo siento, amigos. Aquí Luis García dice: Uy, tan caros que son, o sea que no los recomiendo. Sí, son bien caros, pero es que hay de todo. O sea, yo tengo uno como de. Casi de plástico, Fisher Price, así bien chafón, la verdad. Hay de todos los precios y hay algunos que tienen como más funciones que otros, unos claro. que ya se conectan de que a la cámara porque no sé qué y qué. De, o sea, hay de todos. O sea, hay de los ya. que usan baterías alcalinas y hay quien usa baterías recargables. Y ya hablando en serio, o sea, si se van a dedicar, o sea, si son una persona que se dedica a hacer fotografía digamos de comida, de producto, de cosas que son ya realmente puntuales, sí es importante tenerlo, la neta, porque te va a ahorrar mucho trabajo después si eres como yo y estás adivinando a veces qué luz usar y dónde y lo llevas a la Ven, y dices... Eh, justo ¿no? lo que acabas de decir, fotografía de producto, tuvimos una transmisión con Benjamín, que Benjamín su trabajo es espectacular sí, vi, y no es manches. lo que acá, es lo que tú acabas de decir. En el tipo y en el estilo de trabajo de fotografía que hace Benja, que es producto, que es alimento, es estrictamente necesario. Entonces, claro. sí, sí, ahí sí, sí, sí. ya ya tenemos a otro experto sí. que nos vamos, vamos a unir tipos. a nuestro a nuestro tema de exposímetros. Y es que exacto, lo que dice José Antonio, ¿no? Imagínate una sesión de mascota usar exposímetros, o sea, pues salud, o sea, no hay manera, claro, y, y pues todo va en función en una boda, ¿no? Con... Espérenme. No, o sea, el beso, el beso, beso, o sea, beso. No, 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 o sea. padre, detengas exposímetros, ¿no? O sea, sí. Pues, sí exacto. Los anillos. Exacto, Aquí tenemos, va? por ejemplo, Alma, Alma, que mola Alma, ¿cómo estás? Ella siempre está con nosotros en las conexiones y nos dice, yo tengo exposímetros Desde hace más de 12 años y no lo usé nunca. Ay, no, mean Sí pasa, sí pasa. Pues bueno, mire, por ejemplo, ¿Por qué, tenemos no aquí a, Ro, a Roberto Maya. Ya quisiera ver que Roberto Maya le diga, ¡Ey, ¡Eh, cala, calavera, árbitro, portero! ¡Árbitro, árbitro, <laughs> saca el exposímetro. Entonces, <laughs> exposímetro, no tarjeta, y ahí está, y listo, vámonos. Ay, no, ya, ya nos pusimos de simples. Bueno, ya, no, muy está, bien. Aquí de, vamos, de, los, aquí vamos viendo los amiguitas. comentarios del exposímetro. Y eh, pues bien. bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno al tema de hoy que es fotografía conceptual paso Correcto. a paso y pues nadie mejor que para hablar de eso que Pichino seguro hay alguien mejor pero yo estoy feliz de estar aquí hoy de compartirles y ojalá que esto les deje algo eh, pues algo con algo ya ganamos creo eso ya es como de, de ganancia no a ver voy a compartir mi pantalla estamos listos listos uh, compartir pantalla Carla sí. dame uh, vámonos Realmente, esto va a ser como un popurrí de experiencias, momentos, vivencias y cosas que tienen que ver con la fotografía conceptual y que para mí tienen mucho que ver con esto que dice ahí, ¿no? Que son los sueños. Los sueños. Son, o sea, al final, alguna vez platicando con Ricardo Valencia, un gran saludo, eh, me decía: Es que tu frase, alguna vez dije esta frase sin darme cuenta y gracias a que él puso atención, ahora la puedo usar, porque a veces hablo y ya no sé qué dije. Me decía: Es que dices, dijiste que. Eh, yo enseño a ver a través de los ojos de la imaginación. Y, Ay, güey, hasta quiero una playera que diga eso, no manches. Así, yo lo dije <laughs> aparte, está cabrón. Eh, entonces, bueno... Toda mi foto tiene que ver con esto. Me detendría me ahora a platicarles mi historia y demás, pero el gran resumen de mi historia es que toda mi vida he sido súper geek, videojugador, otaku, me gusta el anime, los cómics. O sea, yo Marvel, antes de que Marvel supieran qué era, yo ya tenía mis tarjetitas y mis cómics y además feliz. O sea, toda mi vida ha sido así. Por muchos años trabajé en la industria del, de los videojuegos, pero en la parte de escribir en revistas. Escribía okay. artículos de videojuegos, hacía dibujitos ilustraciones y las usaban para publicarse. O sea, todo eso es como mi background de años uh -huh. y años. Ahorita van a ver un poco de eso también, pero de ahí viene mucho el, el por qué hago lo que hago y, y cómo todo en algún momento se juntó mágicamente y por eso estoy haciéndolo. Eh, vamos a ver, aquí estamos. ¿Sí? Ah, excelente. Pues sí, okay. bueno, para hablar de foto conceptual, pues la voy a un poco de risa a veces. Eh, y se van a dar cuenta que, que, que este. Pantalla tras pantalla, que lo técnico no es lo mío, pero ¿qué, diablo, qué diablos es la foto conceptual, ¿no? O sea, la verdad, porque ahora todo, hay, de, de un tiempo para acá, todos hacen fotografía conceptual, o yo he visto que hay por todos lados, tomamos fotografía conceptual, y, y pues la neta, aunque no se ve ahí por el, por el loguito, no pasa nada, o sea, cualquier foto es conceptual, si me preguntan a mí, ¿no? Al final del día, pues Toda foto tiene un concepto o una idea o un mensaje y entonces pues resulta que sí están en lo correcto todos diciendo que hacen fotografía este conceptual pues porque pues sí todos hacemos concepto no ahora ya si nos ponemos más estrictos eh, yo yo Eric Bichino les diría que la fotografía conceptual para mí es aquella que pues tiene un concepto previo a realizar la fotografía o sea de algún modo yo y la street fotografía o la fotografía documental somos los dos opuestos completos del, del, del fotímetro, no sé cómo se llame, ¿no? Pero para mí una fotografía se hace mucho antes de hacerse. Y vamos que a... Es, es, es como una previa planeación. Hay, hay, desde un viaje astral, este, desde sí. vi una película y tuve esta escena y la vi y dije, güey, yo quiero hacer una foto de eso, hasta estoy oyendo música un día y es como... Esa rola, justo justo el lunes, eh, estaba oyendo, pues porque así pasa, Metallica, y oí una rola que se llama King Nothing, que hace muchos años que no oía, y dije, tengo que hacer una sesión de eso, King Nothing, el rey de la nada, está así como, o sea, me voló la mente, fue como, ¿por qué no lo claro. había pensado antes? Entonces, próximamente van a ver una foto de eso seguramente. No, pero... Okay. Es, o sea, eso el, es, rey, el rey de la nada va a estar bastante interesante ver cómo estar. va a ser los fans de Metallica sabrán de qué hablo y si, pues, bueno, así es esto. También soy bastante rocker y así. Eh, entonces, bueno, eso es para mí la foto conceptual. Es algo que tiene un concepto mucho previo antes de hacerse la foto, ¿no? O sea, yo antes, porque pues, todos, el camino del fotógrafo es muy amplio y variado, pero yo creo que todos tenemos o tuvimos ese momento de llegar y decir, a ver, eh, no sé, ponte así. ¿no? Y tomas la foto y ves qué pasa en el camino. Para mí eso ya no existe. Ya teniendo un concepto y echado a andar, entonces ya hago eso, pero tiene claro. que ver con qué pensé antes, ¿no? Y para eso, y hago esta pequeña desviación, yo, yo pienso que la fotografía se divide en dos campos. La reactiva, que reacciona al momento, o sea, es decir, cuando estás en una boda, pues ese beso pasó, no es como que las puse a actuar ni nada por el estilo, fue como, pues ahí está el beso y, y si lo cachaste bien... Y, y, generalmente, y si no, ya no se va a repetir. Y generalmente hay ese momento de, uy, sí lo tengo, no manches. O a veces pasa que lo que se ha sucedido en ese momento, especialmente la tía con el celular, ¿no? Y yes, te fue el beso y tú así, oh, no me van a pagar, ¿no? Yo digo, oigan, se pueden dar otro beso. No, pero ya no es lo mismo. Y la fotografía creativa que, digo, al final toda la foto es creativa. Esto lo inventé yo, no crean que lo saqué de un diccionario o algo, pero para mí, o reaccionas, y esto se divide toda la parte como de documental, de chance hasta paisaje, pues ya tiene un mix ahí de las dos cosas. Osteografía creativa que es, yo pienso desde cero que quiero lograr y lo pongo en escena, casi como una obra de teatro, como una película, como algo así, ¿no? Yo estudio comunicación. ¿Eso, ¿Eso es un tronco en el agua? Eso es un tronco en el agua y ellos son dos novios. Y puse este ejemplo porque, pues sí, las dos cosas tienen que ver con novios y bodas, pero el de abajo es un trash de dress sí, sí. que me llevé a los novios a la presa y turbide. Y pues hicimos, o sea, acabaron en el agua eventualmente, y fue muy divertido, la verdad. Entonces, eso a mí es lo que más me gusta, porque sí, 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 sí. Puedo, puedo crear una imagen que tengo en mente o ir fluyendo con ellos, y conforme se va dando, van cre creciendo. O sea, cuando estás en una boda, no es como, mmm, ahora se me ocurre, a ver, padre, espérese, puede por favor pasarse de este lado ahora, y no, pues bueno, ¿no? Y esto con a toda Ajá, es como, pues no, no va a pasar. Y si no agarraste el beso, suerte, bye. O sea, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿por qué he hacer foto conceptual? Pregunta por ahí Anita Chávez. Pues no sé si yo lo decidí o la foto conceptual y yo siempre fuimos uno mismo. <laughs> eh, ya estaba, eh, la foto conceptual te eligió a ti, bicho. Eh, Sí, como Pokémon, así, bien cañón. Entonces, toda mi vida he hecho, de hecho, por aquí lo tengo, o sea, a, parte de mi vida desde que tengo memoria ha sido. Eh, de hecho, vieron hace ratito la foto de la chica del hielo y así, así empezó. Este es el, el sketch. Ok. Este, no, este, sí, este es el sketch con el que empezó esa foto. Y esto fue mi idea, dije, bueno, no voy a llegar a la sesión ese día y decirle a la modelo, bueno, imagina que estás volando en unas nubes, porque, y si sí lo ha hecho, y si sí funciona, pero si puedes llegar a decirle, esto, al menos esta es la pose, esto es lo que quiero que hagas, y te muevas, y hagas el bracito así, y yo después voy fluyendo en el momento, ¿no? Eh, entonces, eso tiene que ver, toda mi vida he hecho eso, y ahorita vamos para allá un poquito. Este fue mi primer intento de fotoconcepto, y lo pongo porque me da mucha risa. Eh, lo <risa> vamos a este ponerlo en grande. <laughs> eh, sí, por favor. Eh, esto, todavía daba clases en una universidad, y hubo un momento como de, pues hagamos lo que queramos, y yo dije, pues hagamos unas fotos, y una de las alumnas llevaba una capa de caperucita y le dije, hagamos unas fotos así, amigo, sí, woo. ¿no? Y yo en mi mente era, claro, la voy a photoshopear, le voy a poner un super fondo en mi mente okay. iba a ponerle un bosque y... bueno, quedó un pantano con cosas volando y... <laughs> y, y... está bien, o sea, el chiste es aventarte, ¿no? Yo en el momento que la hice y cuando acabé y porque Marte, pues le tomé foto con una luz super X y pues dije, si está en un bosque tendría que tener sombras, ¿no? Y le pinté sombras con un pincel de Photoshop, o sea, malísimo. Okay, okay, le, okay. Pues quedó como en un pantano ahí, no sé, es terrible. Eh, y ahí empecé, o sea, eso fue mi primer experimento que hoy veo y pues ya me da risita, ¿no? Pero digo, eh, o sea, esto se trata, así empiezas, o sea, Photoshop es Que ya lo enseñas, eso está bien, porque ya enseñas tu, tu inicio, a veces el decir, no, qué horror, o sea, ¿qué es esto? Sí. Mejor lo guardas, ¿no? Ya... Y hay peores. Que ya te das cuenta. ¿no? Hay muchas peores, pero pues como dicen por ahí, pues si estás en redes y en este medio, pues enseñas lo mejor que tienes, porque si no, porque no. O sea, esto alguna vez, hace muchos años, estuvo en mi página y yo sea, digo, ¡güey, oso güey mil no mames. O sea, pues ya cuando la gente entra y ve esto, dice, ¡ay, este! Mm, mejor. ¿No? Pero bueno, Imagínate. por eso me gusta mostrarlo, porque de hecho vamos, vamos a cerrar bien bonito esta plática, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, esto. Lo pongo porque, tío, por viaje me preguntaban, güey, pero de dónde sacas las ideas, ¿no? Y ya les medio comenté, o sea, creo que todos estos iconos, todos saben, bueno, esto nadie va a saber qué es, pero si alguien sabe qué es esto que puse, ese juego, es un videojuego que ya tiene sus no años. Si alguien, si alguien sabe en el chat qué es, se van a ganar, no sé, ahorita le digo a Rich que les regale una cámara o algo. No es cierto, no. La, pasa. Si la tienen, Ricardo Valencia nos va a dar sí, una a cámara. A no. Todos los que contesten. Porque Ernesto Isla, ya lo vi por ahí que está, y él sí va a saber qué es, y, y él sí quiere la cámara. De hecho, por ahí tenía mi camarita de Sony, mi USB chiquitilla. Pero bueno, claro. eh, pongo esto porque esto es lo que a mí, esta es mi sopa mental. esa es una serie, yo creo que sabes cuál es, Carlita. Que no, no. ve Netflix o qué. No, sí veo, pero no sé cuál es esa. Es que trabajo mucho. Ya en fotomecánica trabajamos mucho y pues está no está he visto esa. Ya, no <laughs> <Tocallita>, este, <laughs> ya, ya no la exploten, Karin. Tocallita, ya no la exploten la carrita tanto. Pero pues, yo también A feliz <laughs> No es cierto, exploten la Stine, para eso está ahí. Eh, para eso estamos, para eso estamos. Y hacen un gran trabajo, además. Eh, uh -huh. Esa película también, si alguien sabe cuál es, a lo mejor hay puntitos extras, no les voy a decir, pero vamos a ver vamos, si nos contestan. Vamos, vamos a ver, a ver, les damos un pero, sí, 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 algo sí. les damos, sí. vamos a ver si nos contestan de qué es ese juego. Es un videojuego, ¿verdad? El de arriba es un videojuego. Les voy a decir del año, es de 1994. El año en <laughs> que yo nací, imagínate. Madre. Por eso no, no me lo sé. Ya no voy a decir nada de esto. Pero bueno, este, sí, es de por ahí de ese año, de 93, okay. estoy seguro. Eh, pero bueno, el punto de esto es, está muy de moda este tema de, y, todo, y más ahora en la pandemia, yo veo time-lapses todo el día en todos mis feeds de gente haciendo ejercicio en chinga. Y digo, pues puta, al menos vamos a salir todos mamados de esta pandemia, yo creo. Y eso va a estar chido, porque si se vuelve no a mundo, no estamos listos, o sea, no lo que sigue. Pero también sería bien interesante preguntarle a toda la banda que nos ve. Y que haga conciencia de esto. Y les juro, si hacen el ejercicio, de pronto vas a decir, ay, güey, ¿qué es lo que estás consumiendo diario? O sea, y no me refiero a comida, me refiero a tu mente, a tu espíritu, ¿no? Porque aunque se oiga acá, pues sí es la verdad. Eh, esto es, lo, esta es mi dieta promedio, ¿no? O sea... Netflix y series acá. No he visto Dark, no me las pueden. Eh, pero estoy viendo The Terror, que está buenísima en Prime, por cierto. ¿Qué series son? Eh, videojuegos, todo el tiempo. Películas, me encantan películas. Blade Runner, Carlos, tú muy bien. Tonatio, también. ¿Ustedes? Check, check, check. ¿Por qué es desde ¿la, la película o el videojuego? La película, Blade Runner. Harrison fue ah, la, la, la que tiene la el idea. cigarro. Exacto, exacto. Eh, no de malos consejos, que tiene a trabajar. Dice, dice allá la tocaya que mejor trabajes y que ya me calle. Sí, cierto, <laughs> es cierto. <laughs> Bien, entonces, bueno, esa, eso es parte de mi... Final Fantasy... Uy, uh, Juan Juárez. Bien, entre Juan y Panther, Final Fantasy 6. Sí, ustedes... Muy, aparte, 6. O sea, porque aquí llegó como el 3. Es una historia muy larga, pero es el 6, correcto. Sí, en un mundo así hermoso, yo les mandaría una cámara, una R, que quieren la 4 de una vez, la mandamos así. Pues ya para irnos para la última, ¿no? No, pues qué espléndido, yo también voy exact, a participar y que nos la mande Eric, sí, por es, favor. Es, lo malo es que es una dimensión paralela donde pasa eso, así es que lo siento. El 6, el 6, Muy bien, Carlos. Ustedes muy bien, qué buen, qué buen auditorio traemos hoy. Ustedes muy bien. Esto ya se puso muy geek, a lo que sigue. Esto es lo importante: tu subconsciente guarda todo y está cañón, porque de pronto, haciendo esta plática me di cuenta de varias cosas interesantes. No es como que pasó al revés, pero ¿no? cuando empiezas a, a conectar experiencias y de pronto un día estás haciendo una sesión de fotos o planeando una sesión de fotos y ya la ves terminada, volteas y recuerdas todo eso que estaba en tu subconsciente y dices, ay güey, sí es cierto, está ahí, sale solito. O sea, y la neta, yo sí pensaría que si se ponen a hacer este ejercicio de analizar, no importa si, me da igual si son amateurs profesionales entusiastas este lo que sea que hagan estoy seguro que lo que consumen promedio diariamente se va como que haciendo un, un mix en su ser no y eventualmente sale entonces yo estoy seguro que quien es muy fan de hacer o quien hace fotografía documental pues probablemente consume cosas similares que lo llevan a tener un mejor ojo en eso etcétera no en mi caso particular pues es esto eh, y es lo que me hace, si todo el tiempo estoy consumiendo eso, porque sí lo estoy haciendo, eh, pues claro que todo el tiempo tengo ideas de, estoy haciendo esto, estoy jugando aquello y se me viene una idea, estoy viendo una serie, se me viene una idea, estoy viendo música, se me viene una idea, luego se juntan y digo, güey, esa foto estaría increíble, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, con la 7R2, José Antonio, ¿sabes qué? Sí, con la 7R2 la armas. <laughs> y es una hermosura, es la que yo uso y ya la armamos. Vamos a... Este, Carlita, no sé, cómo que te quedaste en mute, pero... Ah, sí, estoy en mute. Tu estoy emoción en mute. fue de, no, no me de había que dado una cuenta. De... De que entonces, es muy buena cámara. Yo, yo sí lo es. La neta, yo, cuando me dicen, ¿cuál me compro? Yo, pues, si es una R, la que sea, La 1 creo que ya ni existe, así es que se olviden la, pero la 2, la 3 o la 4 van a ser felices. Bien. Eh, bien, entonces, esto es, esto es mi recetario, ¿no? Si esto fuera cocina y así, yo les diría que para hacer fotografía conceptual fantástica, artística, este, fumada, si le quieren llamar así, siempre me dicen, ¿qué te fumas? Y les juro que nada, pero así es mi vida, ¿no? Eh, entonces, es esto, ¿no? Lo primeritito es una super cucharada de qué tal sí, y creo que a todos nos hace falta de pronto aventarnos y decir, ¿qué tal sí Y aventarte, ¿no? Esto soy yo, esto es lo que yo hacía en 1987. Seguro alguien del... No te fumabas de, de, nada. Pues no, que pues en dado caso me fumaba el smog que había en esa época, pero hasta ahí, ¿no? Eh, o unos frutsis, dos, tres frutsis seguidos, ¿no? <laughs> si alguien sabe, estoy seguro que nuestro súper sabio chat sabe qué es esa ilustración. O, bueno, no, no qué es, sino de dónde viene o cuál es la influencia que me llevó a dibujar eso. O sea, Carla seguro lo ve y dice, güey, está dañadísimo desde chiquito, no manches. Sí, ¿qué, qué onda con qué esto? Hago? Entonces, yo crecí haciendo esto, ¿no? Y, y qué tal si imaginas cosas y pueden ser reales. Eh, yo de chiquito, desde chiquitín, me regalaban un juguete y lo primero que hacía era ponerlo en una mesa y copiarlo y dibujarlo. Para mí eso era como, o sea, desde yo lo pienso ahora y digo, pues ya ves, entonces hacía fotos, básicamente, ¿no? O sea, en mi mente y lo iba copiando y pues le ponía mi toque y luego esto, cazafantasmas, panter presa, estás con todo y tú muy bien, los cazafantasmas, exacto. Soy retefan de los cazafantasmas, ya viene la nueva, estoy muy emocionado. Este, Carla, ¿has visto una película de los cazafantasmas? Oh, bueno, tal. <laughs> Tocaya, no le pagan el siguiente mes si no ve Cazafantasmas. Listo. Listo. Cazafantasmas, Jorge, tú muy bien. Y bueno, de pronto, 2017, pues ya lo pude sacar de mi sistema y hacerle una foto. No, esos son, Ahí están los fantasmas. Digo, ayuda bastante cuando en el camino de la vida, sin querer queriendo, conociste a los Mictlangos Busters, que son estos chavos que ven ahí, son los que se disfrazan oficialmente, están avalados por Ivan Reitman, el director, o sea, pues, tienen un certificado que dice ellos, están en la Organización Mundial de los Ghost Corps, o okay. sea, puedo gekear, cabrón, ¿no? y son la gente que se disfraza oficialmente a nivel mundial con los eh, trajes uno a uno de las películas. Claro que ayuda un montón cuando conoces gente que está igual o más loca que tú y dice, hagamos desmadre juntos, vámonos, ¿no? O sea, ese coche que está ahí, es el que salió en la última película, uno de ellos Vio la película 300 veces en el cine para ganárselo. O sea, es como, güey. ¿no? O sea, como, o sea, tenés, el que viera más veces las películas en el cine se ganaba el coche. Les hacían una trivia no mamona, lo que le sigue de la película. Entonces, si no eras un expertazo y te las sabías de memoria, no había forma que la contestaste. Este güey dijo, la voy a ver y nos enseñó los boletos. Oye, y monche. Este güey soy yo. Dice, güey, soy yo y es mi coche. Y así me muevo en la ciudad. No, la verdad sí lo vi y dije, no, si estás muy cañón, pero. Pues bueno, se lo ganó y pues hicimos fotos con el Ecto Uno Nuevo y, y pues nada, esto son muchos años y muchos años de hacer y hacer y qué tal si me animo y me había, y, o sea, y esto salió de una vez ir al autocinema, que lo amo y lo extraño, eh, hicieron función de los cazafantasmas y pues los invitaron ellos para estar haciendo relajo y les tomé unas fotos y les encantaron y nos hicimos amigos, ¿no? Entonces me dicen es que qué fácil si conoces a esa gente no es al revés conozco a esa gente porque estoy bien malito y entonces voy a todas esas cosas ahí está llegó Ricardo Valencia saludos Rich ya te comprometí a regalarme los cuatro pero nada ya sabes lo normal <laughs> bien entonces hay algo súper importante las tres P's de la fotografía yo diría la fotografía en general no pero pues hablando ya de conceptual pues la primera es práctica o la práctica no porque y digo, y creo que estaremos todos de acuerdo aquí que o practicas, o practicas, o practicas. ¿No? O sea, nadie que yo sepa ha logrado su mejor foto la primera vez que agarró la cámara. Vamos, es importante fallar, y ya sabe Rich, yo regalando cámaras y así. Pero todo bien, ya está arreglado. Eh, creo que fotomecánica las las va a regalar, pero todo bien. <laughs> sí, y nunca lo volvieron a invitar al aire. ¿Y por qué no lo habíamos invitado? Este, todo bien, este, bien, se sí traigo la playera y todo, así si sí estamos todos en el canal correcto. Somos familia, uh, Este, no, eh, es imposible hacer una buena foto sin practicar y yo yeah. haciendo también dibujo y cualquier cosa que te guste en la vida, creo que, vamos, jugar Mario Bros. Si no practicabas, no pasabas el mundo uno a uno, ¿no? Y eso era terrible. Entonces, pues practicar es algo que va... De la mano con cualquier cosa que quieras hacer en la vida Y te guste hacer ¿no? eh, Esta foto que les muestro Es como un ejemplo de eso Cuando, seguro todos O alguien, o la mayoría han visto Este esquemita de, del cuate que ganó Un premio y se ve que está como en un escenario Pero atrás de él hay unas escaleras Enormes, ¿no? Con Que se le cayeron 20 cosas Y le pasaron 86 mil cosas antes de llegar a ese premio ¿no? y, y pues este fue un premio Que en algún momento gané en Professional Photographers of America. Eh, y es un mérito, o sea, eso quiere decir que mi foto participó en el concurso anual y quedó seleccionada dentro de la colección de ese año. Entonces, pues yo nunca hice esa foto pensando, quiero hacer eso, ¿no? O sea, la verdad la hice practicando y, y pues no, no era mi intención como de, ah, unas alas de, de agua, con, porque es agua, ¿no? Por si no sabían eso es agua, eh, le reventamos un globo en la espalda a la chava y pues salió eso. Y uno lo dice, ah, pues chido, qué padre. Pero pues el camino para llegar ahí no, no fue precisamente rápido ni fácil. O sea, de hecho, esa sesión fue un desastre. El estudio acabó, hecho una alberca. Eh, fallamos y fallamos y fallamos y fallamos y volvimos a fallar. Hasta que en una de esas, eventualmente, después de muchos globos, agua y desastre, eh, pues le atinamos al que era bueno. Y yo vi esa foto y dije, ya, aquí soy. ¿no? Eh, Alguien la captó en el momento exacto justo del otro lado a lo mejor están preguntando si ese güey está en calzón el güey está atrás trae un traje de baño porque él fue el único listo que dijo yo voy a ir de traje de baño esto o sea a mí yo para qué o sea esto va a acabar hecho un relajo y, y fue el más sabio de todos esa foto tomó muchos intentos tip si algún día quieren hacer reventar globos de agua en alguien y exploten chido los rompen primero tantito o sea le hacen el nudito rompen abajo del nudito con el diente y ya que lo avienten va a explotar si no les va a pasar lo de la foto en medio que nomás lo pegabas y vas a ir volando y es terrible le pegas al, a la modelo y, y exacto y no sale ver, volando ver, y es terrible entonces un poco de esta historia es eso no toma práctica un montón y un montón de frustración y no te va a salir a la primera y o sea y la historia es mucho más larga involucra mi entendimiento de los flashes para lograr algo así y yo al principio tenía flash fobia no yo decía esas cosas son del diablo yo no sé cómo las usan ni cómo las entienden exposímetro no y entonces pues después lo entendí dije ah wow y se puede lograr esto no hombre no ya unos recortitos un photoshop después de quitar la mano que está atrás de ella y quedó Usaste o este photoshop es del diablo en esta plática photoshop y yo somos uno mismo eh, lo uso todo el tiempo para mí es una herramienta más y, y estoy dispuesto a morir defendiendo el punto no o sea es como no hay más hay tipos de fotografía que lo permiten más o menos, etcétera. Pero pues el día que alguien me diga cómo hacer una foto con rayos de protones sin Photoshop, pues, ya, ya platiqué un fantasma con tres cabezas, ¿no? Que por cierto, esa, esa esa fantasma es una foto infrarroja, que por ahí también ese día estuvo conmigo, Vero Esqueda, y tomó fotos del fantasma. Y me dijo, lo hacemos infrarrojo, y una loquera, ¿no? Entonces, eh, pues nada, al final sí, puso pues, Photoshop un montón. Y voy a platicar un poco de eso, ¿no? Pero tienen que ser persistentes, porque al final, yo siempre en todas mis clases, cursos y demás, y todos los que lo han tomado lo saben, les digo, ya, desde, el, desde antes de empezar, hagan salida que todo va a salir mal. Y si empezamos ya con esa mentalidad como de, pues todo va a salir mal, Mypex, ¿no? Ya más te adaptas a lo que va pasando y muchas veces ni sale mal, pero si vas con esa idea de que algo va a fallar, y yo creo que quien esté viendo esto y ha hecho una foto en su vida sabe que por lo general algo va a salir mal o no como querías originalmente, ¿no? Entonces, eh, en este tipo de fotografía, pues, confiar en tu visión y en lo que quieres lograr es súper importante, aunque salga mal, y para eso está esta sesión que algunos ya han visto, algunos ya la conocen. Eh, hice una sesión de Catrinas, hace muchos años, fue, esta la, fue la primera que hice. Y pues así que digan, uy, qué orgulloso de esas fotos, este, no tanto. Eh, fue un desastre la sesión, no lo planeé bien, no calculé que si iban a tardar seis horas maquillando a las modelos, eh, literal, fueron seis horas, o sea, no, no es como invento. Y pues mi idea de una locación se fue al diablo, acabamos en otra. Acababa de tomar un curso de flashes y según yo iban a salir espectaculares. Claro que no supe ni qué hacer con ellos en el momento. Eh, esa foto que ven a la izquierda es una larga exposición. La en medio ya sirvió, ya como que sirvió el flash. Este, mis amigas, modelos, se estaban congelando porque hacía un aire del diablo y era las 10 de la noche ahí. Eh, y yo iba desesperado porque decía, o sea, dato cultural, ellas, las dos son mamás. Y entonces tomaron permisos especiales para ir a esta sesión de Catrinas, ¿no? Eh, y yo decía, pues ya después de esto nunca las voy a volver a ver porque ni salieron buenas fotos, ni sé qué pasó. Compramos un chorro de props, entre ellos velas, y velas en ese puente hacia un aire que no les puedo ni explicar. Eh, entonces, pues ni cómo usarlo. Pues muy frustrado, ¿no? Yo decía, esto ya se fue al diablo, terrible. Entonces, ya de regreso, vencidos, eh, casi a punto de dar abortar la misión. Y yo, yo les decía que todavía había salido excelente, ¿no? Yo, por supuesto, tip, cuando hagan estas cosas, si se está yendo al diablo no digan nada, solo digan, sí, va muy bien. <laughs> y ya después lo resuelves o ves que haces, si de plano salió muy, muy, muy mal, pues sí, díganles, pero cuando le... Y esto es algo, no sé, en mi, en mi caso al menos cuando estoy con un equipo de trabajo, y ahorita en un momentito va a, acompañarnos a alguien más para platicar de esto, eh... No sirve de mucho decir al equipo, vamos mal equipo, ¿no? Porque se estresan, cambia la vibra, es terrible. Entonces, yo sí les diría como tip eso. O sea, confíen en su visión y sigan. Y casi siempre al final va a pasar alguna magia, aunque no lo esperes. Y en este caso, ya de regreso en la casa, ya a punto de irse, vi una mesa que tenemos de madera, vi las velas, vi la mesa, vi las velas, fue como, esperen, no se vayan. Puse las velas en la mesa y empezamos a hacer unas fotos con luz de vela, que era lo que sí sabía usar, la neta, porque pues esa luz la veo y sé qué estoy haciendo con ella. Y pues digo, ya hoy en día así que digan, uy, qué orgullo me dan estas fotos, tal vez no. Pero fue el inicio de algo muy importante, que luego se volvió una costumbre de años, que fue cada año hago una sesión de Catrinas que nació ese año. Eh, el siguiente año, ese año, luz de vela, el siguiente año, y todo ese año me puse a estudiar flashes y ya logré algo un poco más interesante con los flashes. Ya entendí cómo funcionaban. Dato interesante. Si ven el fondo, es la foto del agua de hace rato, pero nadie les dijo nada. Nomás la usé de fondo y la invertí. Y ya ahí quedó. Porque yo decía, está un poco aburrido el fondo negro. Y pues le puse la de agua de hace rato. y vaya. <laughs> Siguiente año, sigue evolucionando. Ese año tomé fotos de incienso por mi cuenta y luego ya las integré a la sesión. Eh, el maquillaje mejoró. Eh, en fin, o sea, uno va creciendo y va entendiendo y va diciendo, ah, ah, ah. no, pero, o sea, vamos, estoy hablándoles que esto empezó en 2013 y. Nunca hubiera imaginado que esas fotos, esto que ven aquí, fue la exposición en Japón de esas fotos junto con otras fotos de Catrinas de México. En Japón. O sea, un día me habló un cuate y me dice: Oye, me encantan tus fotos de Catrinas. ¿Te animas a que se vayan a Japón? Y así yo, te animas, pues, ni me preguntes, güey, llévatelo o a sea, cuáles quieres, ¿no? Eh, entonces, varias de esas fotos que en su momento fueron un desastre, acabaron en una exposición en Japón sobre el tema de Catrinas, ¿no? Entonces era como. O sea, como ocho sueños real, hechos realidad y juntos, ¿no? Como ja, o sea, yo Japón fan y luego me dicen quiero tus catrín, O sea, wow. Me mandaron hasta mi certificado en japonés, no sé qué dice, pero ahí está. ¿no? O sea, es como, wow. Cuando pones en tu, como puedes en tu, en tu currículum expuesto en Japón, con un certificado que lo bala, la gente dice, ay güey! no, pues ¿tú sí está bueno esto de lo conceptual o qué. Y, y pues nunca hice esto pensando, oh, voy a hacerle una exposición en Japón. O sea, la verdad es que lo hice y cuando se dieron las cosas, de pronto volteas y dices, wow, ¿no? Eh, y esta tradición siguió, esto fue lo que hicimos en 2016, ya con un concepto más, y quizás sea algo diferente, me fui a algo más prehispánico, locochón. Eh, me ha llevado cosas muy interesantes esa foto. 2017, odio esa sesión, pero se hizo, salió algo diferente, demasiado diferente para mi gusto. Eh, después ya me corregí en 2018 y lo mandamos a otra cosa completamente diferente y se volvió como un concepto de juntar naturaleza muerta con Catrina, con Calavera, con el otoño y salió esto. Y el año pasado hicimos algo que subtituló oficialmente La Monarca Trina, <laughs> porque fue una mariposa monarca y así. Pero cada año hemos seguido haciendo esto. Y cada año se hace algo diferente y nuevo, y, y es un poco el punto, ¿no? Perseverar y seguir. Y de algo que fue terrible en la primera vez, pues se volvió a Y personal. Seguro lo vas modificando, ¿no? O sea, vas aprendiendo, aunque ya a lo mejor el error de la primera sesión no la cometiste en la segunda, pero siempre hay algo que aprender para la siguiente sesión. Exacto, ¿no? Y cada año ya es más como un reto de cómo voy a hacer algo diferente que me enseñe algo a mí y que deje algo visualmente diferente. Y pues ha vuelto un proyecto personal como bastante padre que va fluyendo año con año, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va ese tema y creo que pues vale mucho la pena tener un proyecto que vaya avanzando y aunque vayas terrible, seguir y persistir, ¿no? O sea, lo que nos lleva a la tercer P, que es la perseverancia, y que tiene mucho que ver con lo mismo, ¿no? O sea, practica, persiste y persevera. O sea, no hay más. Eh, sin esto no hay forma. O sea, realmente... Necesitas, si tienes una visión, y esto se los digo siempre en los cursos, y así, si ya tienes una visión, justo el, el curso que di ahora, no voy a decir la visión del, de la alumna, porque pues la pirateaba, pero por ahí en Art Fest hace unos años, una de las alumnas me dijo: Es que tengo esta idea como de, de la chava, así en el campo, porque íbamos a hacer una sesión en, en un campo abierto, y quiero ponerle un pulpo en la cabeza, y le voy a hacer no sé qué, y yo dije: ¿Y si la vas a hacer? Pues no sé, le dije, si no lo haces tú, lo va a hacer yo. Me dijo, no, 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 sí la hago yo, ¿no? Y eventualmente llegó con el pulpo y se lo puso y fue una cosa súper loca y le echó polvos de colores y quedó increíble, ¿no? Entonces, eso, o sea, si tienes una visión, persíguela. A lo mejor no te va a salir al 100% la primera vez, a lo mejor no te va a salir ni al 50%, pero poco a poco vas construyendo y estas tres te van llevando, ¿no? a, a, a lograrlo. Y los errores. Son básicos para aprender en este medio. Entonces, aquí lo pongo. Hicimos una sesión hace unos años donde la idea era crear un ser acuático. De hecho, aquí me gustaría ya de una vez invitar a, a nuestra super maquillista estrella. Por ahí anda. No, todavía que, no se para, para que ella nos Explique. platique un poquito de esto también, porque yo tengo la idea, pero pues ni soy maquillista ni nada de eso, ¿no? Yo <laughs> pues, pues yo hago dibujos y le digo, mira, es algo así. Pero ella es la que, ya juntándonos, me dice: ¡Ah! Creo que ese? hay que hacerle así, ¿no? Entonces, en este caso, y ahorita va, ahorita va a llegar para platicarnos, eh, la idea era esto, ¿no? Un ser acuático con luz neón y polvos de colores, ¿no? Y esto fue lo que salió. La verdad, me gustó un montón. Pero ya cuando lo vi terminado, fue como: güey, parece más como una mujer serpiente, reptil de las arenas, de, ¿no? O sea. Difícilmente pensaba yo, pues es mi ser acuático, la verdad, como que no, no nos, no nos salió así como súper, como lo que esperábamos que nos saliera, no pasó, pero nos dio algo nuevo, ¿no? Ya viene ya se puso ahí en el chat, Pati Burgos, voy. Si no vienes, ya voy a empezar a hablar mal de ti. Voy a decir, Pati, no le salió el pez, no le salió no a la mujer. Pez. Está, no, porque te está viendo en vivo. Exacto, sí es cierto, no va a funcionar, ¿verdad? Me falta una P. ¿Cuál es la P, Carlos Alejandro? Dímela, dímela. Donde errores... Dice Carlos Acaso, te falta una P. La... Paciencia. No sé dónde falta la P. Práctica, <laughs> paciencia, persistencia, perseverancia. Eh... Algunos lo hacen spachequear es No, esa no. Las otras sí. <laughs> esa, esa no te hace falta, solito Ajá. sale. Sí, sale solito. como si unos chetos y si les juro, sale. Eh... <laughs> Entonces, bueno, lo que llega a Patty ahorita ya tú me dirás, Carlita, les voy a platicar un poquito más de lo que pasó aquí, ¿no? O sea, se hizo este proyecto, la verdad, aprendimos un montón. Trabajar con luz ultravioleta es una cosa, yo no sé si lo han hecho, pero hay una curva de aprendizaje fuerte en ese tema también. Entonces, de pronto es como. Perdón, ya tenemos a Patti. La voy a agregar, vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Patti, bienvenida. ¡Uy! ¡Bienvenida! Bien, bien, mira. No, ya los extraño. Entonces pues es que, oye, ya déjenos salir. Sí, déjenos salir a hacer fotos. Les estaba platicando de, de, de cómo pasó esta sesión de la mujer pez pues, que no fue y que se acabó volviendo una serpiente del desierto. Ya sé. Como, y, y les platicaba, y esto es bien importante, Patty, que la están viendo aquí, ella es mi mano derecha en estas sesiones, ella es la que... La que se encarga a veces de cachetearme y decirme, a ver, espérate, güey. O sea, sí está para tu concepto, pero ya, ¿cómo se va a hacer? ¿No? yo digo, bueno, no sé, pues, tú eres, a ver, vas, ¿no? Así, <laughs> órale. Ah, está Carlos Alejandro, decía la del porro, sí, pues por allí va. Este, pues, ese, pues ese pues, no lo uso pues, yo, pero sí, mira una de estas con café y soy muy feliz. Eh... Pero bueno, Patty, ¿cómo pasa este proceso? O sea, porque al final. Creo que es importante y siempre me preguntan, ¿pero cómo? ¿Tú solo? ¿Ok? No, pues ella que está aquí abajo, Patti Burgos, ella es la que se acaba como de, esto es tu trabajo en equipo, 100%, ser esto solo no hay forma. Entonces, Patti, ¿cómo fue la experiencia, cómo es tu experiencia con Refoque? Tienes que decir cosas buenas, acuérdate. Ay, sí, me encanta, y <laughs> es que te quiero matar, pero me encanta. No, la verdad es que es súper padre. Creo que lo primero que tiene que haber es este como una gran empatía en el equipo en general, desde la modelo. El fotógrafo, los que están asistiendo, para que todos estemos como en el mismo modo. ¿Cómo surgen las ideas? Pues bueno, es de si no hay tema y es por amor al arte, es Eric y yo de oye, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a hacer una lluvia de ideas, vemos qué es lo que más se puede adaptar según si tenemos locación, si tenemos alguna modelo. O sea, yo les llamo a las modelos musas, porque para mí me, o sea, soy súper cursi, pero me inspiran, o sea, yo ya veo a alguien y la veo súper sexy, seductora y la, y ya es así de, "Eric, vamos a hacer una diosa", pero y ya empieza a fluir todo, ¿no? Es, Entonces, que es parte importante del del proceso creativo, ¿no? Porque a veces, y es lo que les decía hace un momento, tienes una idea, pero cuando ya todos los factores se juntan, cosas van moldeándose, ¿no? Y eso tiene que ver con pues, si la modelo y su energía y todo lo que va sucediendo en el proceso también tiene que ver, ¿no? Así es. O sea, y luego, algo que sí quiero recalcar mucho es que creo que esto en lo personal me ha hecho tolerante a la frustración, como ah. Eric lo había contado antes, de que, o sea, no te sale a la primera. Y luego el maquillaje es de. Hay veces que el producto no te aplica con la piel o tú traes algo en mente. A mí me pasa mucho, o sea, eric ya sabe. Al principio yo estoy enojada, no me sale, no me gusta uh -huh. y ya así me dice relájate y ya me pone mi musiquita y a las dos tres horas ya sale algo. O sea, por ejemplo, justo con Angie que es la modelo en esta foto, o sea, qué íbamos a hacer? Iba a ser una sirena, ¿no? Lo que habíamos. Era, era un tipo sirena, mujer acuática. Ajá. Y salió una mujer del desierto de... Digo, me, y la verdad, me encanta esas fotos o sea, estas fotos soy muy fan, creo que los dos fuimos muy felices con el resultado. Eh, o sea, de hecho estas fotos, no tienen nada de Photoshop, todo lo que ven es lo que salió en la sesión, eh, porque sí fue una sesión en friega y pues se hizo lo que se tenía con el tiempo que se tenía y, y la verdad fue muy buen resultado, ¿no? Fue como... Huh. Sí, la verdad, lo que pensábamos, pero... Hmm. ¿No? De hecho, les puedo decir que el 90% de los shootings, o sea, Eric trae una idea, yo trato de entender esa idea y plasmarla. <laughs> ¿Es que en trato? <laughs> sí, porque, o sea, y es más, nunca ni siquiera, o bueno, es raro que yo plasme lo que ya había pensado, porque en ese momento empiezan a fluir las ideas y es más, luego está la misma modelo que opera o los que nos están apoyando en otras cosas, eh, fluyen ideas y en el momento va cambiando. Y les digo, es como inspiración en el momento. Así Ahora, como, o sea, ya empezamos con el proceso de, ok, tenemos una idea, de ¿qué es lo que queremos hacer? Ya decidimos el tema. Después, Eric ya había mencionado unas herramientas que ocupan para el flujo de ideas y ocupamos nosotros mucho Pinterest. Entonces, es así de, el que les, el experto abre Pinterest y ya, sí, hasta el tablero. en Pinterest Está en mi currículum, mi torpe. <laughs> y ya este, empezamos a agregar fotos no y ya dependiendo del la modelo de los props que tengamos que ahorita les cuento qué anda con los props ya vamos diciendo ok, esta va a ser la foto de inspiración lo padre es que nunca sale eso y si algo me ha inspirado y que es no copiar y si lo vamos a copiar tiene sí. que ser más fregón que lo que vimos no sí o diferente no o sea tomas como base algo y de ahí le expandes o le pones otro toque no para pues es que copiar qué hueva pues ya se hizo para qué lo vuelvo a hacer no la exacto neta. entonces sí. perdón sí sí no eso y ya lo que iba ahorita de hecho viene un, un apartado especial de eso eh, de, del proceso y del flujo creativo ah. este timbre enfoque y así pero esta 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 sesión se hizo y todo pero no, la verdad es que los dos nos quedamos como de uy si queremos una mujer pues, es mucho más pro que esto y el siguiente año pues <laughs> yo os voy a dar un tip si quieren hacer cosas con una alberca, con agua y así, pues sí háganlo, pero no en su sala, no lo hagan. Yo lo hice y ahí está la foto. Y... Si quieren ver el making of de esta sesión, está en, en YouTube, busquen Reenfoque, y ahí están los making of de todas estas sesiones. Y es muy divertido verlos, especialmente cuando ya lo ves en retrospectiva y dices, ¡uy! ¿qué, ¿en qué momento se nos hizo buena idea meter una alberca en una sala? Y todo lo que es los cables de la luz ultravioleta, no mal, o sea, no, no lo hagan. La silla de metal, o sea, realmente sí. pudimos haber salido en el programa de Mil Formas de Morir. <laughs> Exacto, en un shooting ultravioleta <laughs> con modelo Mujer Pescado. Este fue el volumen 2, donde se hizo otra técnica, ahí la modelo hizo varias poses, eh, yo fui, muchas de estas fotos de este estilo que van a ver, tengo mi tripié, tengo mi cámara fija tengo mi iluminación ya como la quiero y tomo fotos y fotos y fotos y pose uno y pose dos y colgada, y de la escalera y acá y allá y un brazo y el otro y todo eso después lo, lo acabo en photoshop hubo un momento de esa sesión el que, al que se refería para ti donde la modelo nos decía oigan siento como toquecitos en la escalera de <laughs> fue donde dije oh y, y volteé y vi cables y agua y fue como mm. Creo que no estamos haciendo esto muy bien el día de hoy entonces ya desconectamos unas lámparas, ya acabamos trabajando con el flash que se ve ahí. Eh, y bueno el resultado final fue algo así que pues sí, pues eso no, 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 gigantes que entren en tu sala, o sea, sí hay Photoshop. no, y, y mucho y tiene que ver con el trabajo de no, de maquillaje, de make-up, de vestuario. de vestuario luego mucha pregunta, ¿y qué usan para vestuario? usan para vestuario platicar les eso? platicar sí, voy ay sí voy a hacer mi super hacer Sí, este, pues, nadie ¿sí? me patrocina aún, si alguien me quiere patrocinar, está increíble, ah. este, pues bueno, la verdad es que a mí me empezó a gustar, o sea, me empecé a meter en maquillaje, después yo dije, ah, pues me aviento algo de peinado, y ya en las últimas fotos ya me, este, aventé a hacer todo lo que es el outfit y las coronas, y la verdad está súper padre, ¿cómo lo hice? porque muchas veces no tenemos el presupuesto, porque ya se van a Etsy, o o cualquiera de esas exacto, tiendas exacto. online y así una corona dos mil pesos y tú dices no, no tengo dos mil pesos para el shooting Ajá, no, entonces casual que, pues, que eso es un punto muy importante que mencionas o sea siempre hacemos hincapié en que nuestras sesiones se puedan hacer súper baratas o, y, de preferencia, y de preferencia hasta recicladas pues no Sí, de hecho hay por ahí varios outfits que he reciclado y nada más o lo pongo de falda o lo pongo de lo que sea Uh -huh. entonces este bueno una vez ya que tenemos definida la idea a mí me gusta ir a hacer scouting a Parisina fantasías Miguel el closet de mi mamá <laughs> oh, <laughs> este sí. o <laughs> oh, mis es amigas medio. o sea con mis amigas así de que oigan tienen un penacho porque no falta la amiga que se vuela todo <laughs> que tiene un que... penacho sí, bueno, no que... sí o la que se vuela todo y sí la tengo de las bodas. Claro, claro, entonces, lo básico. Entonces es así de, oye, ¿qué tienes? O la que le encantan los disfraces. Entonces hay como, o hasta la misma modelo. Luego le preguntamos: oye, ¿tienes algo parecido? Y nos puede funcionar, perfecto. Entonces, sí, váyanse a fantasías, Miguel, lo amo. Este Parisina metros y metros de tela, o sea, compro dos, tres metros y con eso hago la falda, hago el vestido. Aquí de hecho, todo no, el top de la modelo que ven aquí es eso, si no mal recuerdo, ¿no? Es este, ahí es como una bufanda. Ajá, algo así. Entonces, y ya nada más es como creatividad, ver cómo funciona y está padre, porque yo creo que cuando tú destapas esa caja de Pandora de la creatividad, ya, o sea, hay cosas que yo decía y no sabía que los podía hacer, por ejemplo... Paso lo de las Catrinas, el penacho de la Catrina Monarca, la sí. foto anterior, la amo, es de mi top, así me encanta. A ver, la primavera este, naturaleza muerta, ¿no? Ajá, otro tip que les puedo dar es váyanse a los mercaditos en octubre. Porque. Ah, y más si vivimos en México, por el amor de Dios, tenemos todo. Váyanse al centro, es bueno, ahorita sí pueden evitarlo, está bien, ¿no? No le hagan caso a Patti, está como quizá en qué canal. Pero exacto, cuando la normalidad nos alcance, este, sí, háganlo. Entonces, sí, y por ejemplo, no sé si tienes alguna de body painting. Quiero, quiero enseñar, bueno, no, oh. no. Como, bueno, la, de, la anterior, que es esta de, de Angie, pues fue a body paint con pintura fosforescente. Exacto. Eh, con redes, vean el making of en YouTube, está muy chistoso cuando tiene la malla en la cabeza y Patty le está poniendo ahí con una brochita, ¿no? O sea, para generar esa textura como de escamas. Y aparte el aguante de Angie, nuestra modelo, o sea, se rifó aguantosa, si le digo, ponte de cabeza, casi se pone de cabeza. Sí. Tenía una media en la cara así, apretándole durante no sé cuánto tiempo. Y sí, sí muchas veces el maquillaje profesional... O sea, no de que compran en el súper o en Mac o en Sephora, no. O sea, tiendas como este El Globo, Bambalinas, Art City, hay muchas. La verdad, los productos son súper caros. Entonces descubrí que existen las pinturas acrílicas no tóxicas. Exacto. Ninguna modelo ha muerto en el intento y he pintado cuerpos completos. <laughs> y tengo todos los colores del planeta, entonces, y un botecito sí. así te rinde muchísimo. Entonces, los pueden comprar en lumen. Es más, la misma pintura acrílica de Fantasía de Miguel también funciona. Y, y, y mucha gente luego me dice: Ay, pues qué fácil, güey, porque tienes una Pati, un tequilipo, y pues así cualquiera. Es como, no, apérense. O sea, yo quiero decirles que cuando empezamos en este show, yo conocí a Pati, y como les decía hace rato, porque la vida y te va poniendo a la gente que necesitas en el camino. Y un día nos conocimos, y, Ah, yo maquillista, Ah, yo fotógrafo, y dije, oh, trabajemos. Y pues nada, Pati, bien fresa, solo hacía social. Sí. Solo hacía social. Y yo le, yo así, voy, ¿qué hace una Catrina? Y la otra así, ¿qué? No, yo, yo no hago eso. Este... <laughs> sí. Y lo dijo, sí me aviento. Bien, bien Warrior. Dijo, aquí voy. <laughs> y la neta ha sido increíble ver cómo los dos haciendo esto, pues hemos ido creciendo en nuestro estilo, ¿no? Sí, la verdad sí. O sea, lo vi. Con varias cosas y digo, wow, o sea, uh -huh. gracias. Bien, padre. bien, bien, padre. Marco, muchas gracias por lo que dices, super fan. Gracias, gracias. Al, un saludo. este ¿Quién más está por ahí? Vi que saludaron, pero pues, gracias a todos Ay, los que están viendo esto y, y por sus palabras, porque pues es padre hacer esto y que la gente lo vea, ¿va? Y, y quiero terminar con esto del proceso. Porque así de, dijeron que iban a decir el proceso y no han dicho ni más, pero bueno, sí, lo, sí o sea, les quiero platicar esta sesión que de hecho hicimos en conjunto con Fotomecánica el año pasado, ya no sé en qué año vivo, pero creo que fue el año pasado, y la idea era hacer una tejedora de sueños. Ay, me encanta también. Y, y pues todo empieza, a veces empieza con un sketch, y ese lo uso más bien para yo tener una referencia visual de cómo va a ser mi encuadre, mi composición, entonces, show, pero pues. A Patty le vale mi encuadre, Patty quiere saber Cómo va a ser el personaje, ¿no? Que es muy diferente a un encuadre, entonces Ya lo dijo hace un momento, hicimos un mood board Que esto que ven aquí Todo salió de Pinterest Entonces empezamos a, a, a buscar Y yo no sé, yo sé que muchos pensamos Pinterest, y decimos, ah, eso es ahí de las corbatas Digo, las corbatas, de las cortinas que usa mi vieja Eso, qué. Okay. les juro que una vez Que lo, lo descubres y empiezas tus algoritmos, empiezas a buscar Cosas que te interesan y las vas poniendo en tableros Y más y más, y después lo abres no puedes parar de ver cosas que dices, güey, a este tablero, ahora este tablero. Tengo 100 tableros, seguro ti también de shoot cyberpunk, shoot fantasía, shoot dragón, shoot del agua, shoot de no sé qué. O sea, y todos sí. esos tableros tienen cosas de este estilo eh, que nos ayudan a tener como una idea por dónde irnos, ¿no? Exacto. Aparte, por ejemplo, ahorita que no sé cuántos están sufriendo de insomnio, no, yo <laughs> no tengo así mi tablero privado. Donde, El tablero ay, 2021. Ajá, sí, yo de lo necesito hacer, lo necesito hacer. Entonces, sí, ya hay muchas ideas muy padres. Esto, bueno, de hecho, cabe destacar que la ganadora como principal influencia de este shoot que quedó, no sé si se ve a mi mouse, pero es esta que está aquí. Tic, 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 ¿no? Esta fue como la super ganadora de ese, no sé si ganadora es la palabra, porque no es un concurso, pero la que realmente como que juntó más de lo que queríamos lograr en una imagen. Y luego se tomaron elementos de todo lo demás. La siguiente eh, eh, diapositiva que están viendo, esta es nuestra junta promedio. ¿no? Como pueden ver, Pat se la pasa re bien reciclando material en un Starbucks. ¿no? Este, ya no nos van a dejar hacer eso ahora con la sana distancia, así, pero ya veremos qué hacemos. Eh, y esta libreta son sketches como de, ah, que lleve una corona con unos picos, estaría padrísimo. Eh, Mis tableros de Pinterest, Luis, pues creo que si buscas mi nombre. O si buscas reenfoque. Ahorita te digo, ahorita lo investigo. Nunca nadie me ha seguido en Pinterest. Ay, qué nervios. <laughs> eh, esto que ven ahí es lo que sucede con, con una junta promedio de cómo vamos a resolver el personaje. Y no sé si más bien me gustaría que Patti nos, nos platique un poquito de esto. Porque esta sesión fue muy Patty, ¿no? Sí. Pues Eric me contó lo que teníamos con Fotomecánica. Y bueno, que de hecho, cabe destacar, como paréntesis rápido, fue un curso. O sea, de hecho, íbamos a dar una plática curso de fotografía conceptual, y parte del chiste era crear una foto en el momento y que la vieran. Entonces, este pues tenía que buscar algo que no me tardara ochenta mil años en hacer el personaje. Entonces estuve como pensando qué es lo que podía hacer. De hecho, creo que de ahí fueron de mis primeros trabajos, donde hice el outfit e hice todo. Y pues cuando empieza a, a, a llover las ideas, o sea, Eric se entiende con sus ideas, yo me entiendo con mis ideas. Y, y como, o sea, como saben, no sé dibujar muy bien, sé maquillar, no sé dibujar. Pero bueno, yo ya empecé y algo que me encanta es que Eric me deja hacer y me dice, ok, no te entiendo, pero tú hazlo, ¿no? Y entonces ya, fue, ya es de que ya tenemos la idea, yo ya sé qué es lo que quiero hacer, se la explico a Eric, Eric también me comparte sus ideas, ya llegamos a un punto medio. Entonces yo sí me dedico fácil unas dos semanas antes a preparar todo. Como les comentaba, yo hago un scouting, literal, ya me lo sé, pero me encanta volver a ir. Paso pasillo por pasillo en, este, en Fantasías Miguel y veo qué es lo que me puede funcionar. Tengo cosas recicladas aquí en mi casa. Este, ya voy a hacer un cuarto completo de props. De la batícula, exacto. Exacto. Y ya de ahí empiezo a ver cómo de, y con telas, o sea, de hecho me paso el mismo día Fantasías Miguel, Parisina, y ya empiezo, ya tenemos a la modelo, entonces ya empieza a fluir. También algo muy importante que en lo personal me ayuda. Una vez que, de que decidimos el tema y la modelo, es establecer la gama de colores. Yo soy mucho de colores y entonces, ya una vez que partimos con la gama de colores, a mí se me hace más fácil empezar a jugar. Y una vez que empiezo a armar que si la corona, que si el outfit, oh, van a ver más adelante cómo quedó el outfit, es tela de manta, una tela roja, y había encontrado en descuento unos hilos padrísimos que eran como tejidos. Entonces, con eso se me ocurrió hacer el top tejido, y ya nada más los entrelacé, es más, no cocinada. Si no fue con silicón, me fui a Home Depot porque compré, es que compré como 300 metros, yo creo que de me Mekate por 20 pesos, o sea, la verdad, súper bien. Entonces, como lo que dice Eric, o sea, realmente yo quiero que aquí pueden tener un presupuesto de 200 pesos y hacer maravillas. Obviamente, si sí es como rascarle un poquito para ver cómo puede funcionar todo. Y si tienen sí. dudas, pregunten, ¿eh? Es, es, es ser creativos, ¿no? Ahí les puse Perdón. nada más para que lo vieran, lo de la página de Pinterest. O sea, sí, literal apareces tal cual como reenfoque. Entonces, sí, no está muy difícil. Aquí está no, para que nunca lo vean. Me lo habían ver. pedido, qué nervios. Es, de hecho, estas <laughs> fotos que ven ahí de neón son mías. O sea, esas sí las tengo yo como subidas como en Pinterest. Eh, pero también si buscan ahí en mi perfil están todos los tableros que tengo ahí de todo un poco ahí, incluyendo ilustración y demás. Pero bueno, si si los inspiren algo, pues qué chido, la verdad está bueno. Ahora, ahora sí preocúpate por lo que vas a subir en Pinterest. Pues, pues igual le unas chichis por ahí, pero pues es parte de la inspiración, <laughs> la verdad. No, sí. la verdad es que pues sí, van, van a ver mucho de eso, y, y, y del. Qué bueno que lo vean, o sea, está padre, la verdad nunca lo, han, nunca lo habían pedido, y creo que es una buena forma de, de compartir un poco de lo que hacemos. Eh, en este estilo, ¿no? Dicen que nos congelamos, pero yo creo que Alma se congeló, no nosotros. Bueno, sí, yo eh, Carla, bien. no sé si tengas por ahí el video, como para irlo corriendo y hablar encima de él. Este, el que tú me mandaste o el que yo ya tenía. El que te mandé. No, no se sé no sé no ha cargado, no ha cargado. Pero sí, ¿por qué no lo compartes tú? Quita, cambia la pantalla, quitamos ahorita este Correcto. para que lo puedas compartir. Súper correcto, o sea, pues, ¿para pa qué, pa qué sufrir Si puedo pa, Es yo. que me lo mandaste, pero yo creo que no se te terminó de mandar o algo así. Sí, pero ahorita les ponemos no, el video nada. para que lo puedan ver. Sí, y este video es de esta misma sesión. Eh, voy a dejar de compartir un segundo y ahorita regreso con el video de esta sesión. Y, y creo que es interesante verlo porque, bueno, pues esto todo esto que platicamos a, esta, a este momento fue la. Pues, espérenme. Estoy aquí haciéndome bolas, yo sabes que multitasking, hombre, ¿qué pedo? Eh, no todo lo vieron hasta ahorita. Ya sé, no, esperen, o sea, ¿de qué me están pidiendo? Eh, <laughs> lo que vieron hasta ahorita es, pues, la preproducción, ¿no? Como decía Patti, muchas veces el color es muy importante, eh, la paleta, la gama de color. Hay... O sea, podemos hablar horas de eso, eh, pero muchas veces ya en el camino, cositas van pasando y se modifica. Y en este caso, creo que, no sé qué opinas, Patti, pero creo que esta tejedora de sueños fue un éxito en todos los. Eh, parámetros posibles, ¿no? Sí, la verdad es que creo que son de las que ya había pensado cómo iba a ser y salió muy parecida como lo tenía, o sea, no tuve que improvisar, todo salió bien padre. Y, y esto que están viendo es un poco de lo que pasó ese día, ¿no? Esto es, Patti pat pinta en chinga, yo por eso la tengo en mi equipo, vean nomás qué velocidad de pintar, o sea, es como, güey, ¿cómo le haces? ¿No? Eh, siempre, siempre hacemos un poco de timelapse del proceso porque creo que es bien importante compartir esta parte. Que luego pasa, a mí me impresiona cuántos fotógrafos no sean ese fotógrafo no, ni dan créditos, pues, ¿no? Y yo digo, güey, es que sin, sin su trabajo, pues, o sea, sí, pues, pues qué opa la foto, pero hay muchas manos y gente detrás, ¿no? Vean esto, o sea, todos ellos eran parte del curso. <laughs> Ella es ya nuestra modelo transformada en la tejedora de sueños y. Todo esto es lo que pasó para que esa foto sucediera, ¿no? Que en parte la planeamos así porque sabíamos que iba a haber mucha gente. Entonces tomó la foto, varias fotos, y esto que, que realmente era como lo que quería que vieran es el proceso también de postproducción que, pues, llevó un rato, ¿no? Y nos, pues, unos dicen que son enchiladas, yo digo que es inspiración y práctica y yo sabía que quería una eh, personaje, ¿no? Con, Parte del personaje que investigué yo y que era del que nos inspiró se llama Aracne. Y Aracne, de araña y arácnido, este, es la tejedora de sueños y destinos y todo ese show. Pues las arañas, hasta donde yo sé, tienen ocho patas, ¿no? Entonces, pues, pues no, mi modelo no tiene, gracias a Dios, no tiene ocho patas, ¿no? Eh, pero sí, parte de mi postproducción fue crearle dos brazos más y dos piernas más, además de hacerla. De algún modo, levitar sobre las cuerdas, que es como la telaraña, y toda esa corona súper loca que inventó Patty, con una peluca súper loca que hizo Patty, Y no sé si quieras platicar un poco más, Patty, de, de, de todo esto que se está viendo de ella, ¿no? De, del proceso. Este, pues bueno, como les comentaba, también, o sea, me voy al centro, ojalá podamos ir pronto, y Ajá. igual encontré una peluca que le estaban, este o sea, como que no les gustó y me salió muchísimo más barata, y de ahí. Ya con la peluca, porque yo quería, bueno, ya habíamos platicado Eric y yo y era así como cabello largo. Y Yo dije, ¿de dónde voy a sacar un cabello tan largo? Claro. Y la verdad es que fue fluyendo. Sí tengo aquí como un cabezote maniquí para poder hacer las pruebas de cómo se vería, porque también algo que hay que tomar en cuenta. Una cosa es como tú ves las cosas físicamente y otra cosa es como fotografían. Claro. Entonces, este, no sé, bueno, a mí me encantó el resultado. O sea, yo hice al personaje eric acabó de aterrizar la idea de los hilos cruzados, etcétera. Cuando él me dijo que quería mucho hilo, yo así de aquí están tus 500. Tengo 18 ¿no? metros de estambre, agárrate yo. Eso, eso es el equipo que quieres en la vida, ¿no? Y aparte sí. si se fijan, todo el personaje, todo su vestuario, la corona, todo tiene que ver con estambre, tiene que ver con hilos, tiene que ver con conexiones, ¿no? Entonces es construir eh, pues a tu personaje, ¿no? Así es. Y en pensar este caso, en este, perdón, Eric, eh, y sí. pensar también mucho en las texturas de las de las telas. O sea, es que Exacto. yo sí estoy como mucho de, o sea, sentir la textura, los colores, o sea, porque insisto, eh, como fotografía también influye mucho, el tipo de luz que ocupa tu fotógrafo, también tienes que saber trabajarlo. Que es importantísimo eso y en muchas ocasiones que no he estado, Patti, pues a veces hay, alguna vez trabajé con una maquillista que era maquillista de teatro. Y el maquillaje de teatro y el de fotos son completamente otra cosa. Yo editaba mis fotos y decía, ¿por qué todos tienen piel de chetos? ¿Qué está pasando? O sea, claro, ya después Pati me dijo, ah, pues claro, porque el maquillaje de teatro está hecho para que la gente vea el maquillaje de lejos, o sea, que es maquillaje súper cargado, de una textura, bla, bla. Yo dije, ah, wow. Y también hay pues, maquillistas que no saben que en la fotografía, pues cuando haces un flash, pues cambia la cosa, ¿no? Y aparte influye mucho si este, o sea, si tu fotógrafo trabaja mucho con luz fría, con luz cálida, con la intensidad. O sea, si te, sí si te llega a cambiar mucho, y también el tipo de productos que tienes, porque hay productos en cuanto a maquillaje que son reflejantes de luz. Entonces sí. ahí es cuando luego parecen mapachitos o que brillan así como de que así alguien estuvo mucho en el sol y brillan así como de sudor. Entonces, claro. tiene sus truquitos el saber este, el maquillaje de fotografía. Es correcto. Y, y bueno, ahí, por ahí dice Luis García que sí fueron muchas horas de post. Sí lo fueron. Pero digo, y creo que esto es parte de: a mí me encanta estar en Photoshop haciendo esto. O sea, sí me gusta, Ajá. lo disfruto, pues. Y pues con una buena playlist así, y tu cafecito, pues ya la armaste, ¿no? ¿Cómo ¿Cuántas horas te llevaste en esta, Yo, con esta tejedora? Si no mal recuerdo, fueron como unas siete horas. 6, 7 horas. En promedio, no. mis, mis ediciones de este estilo, en promedio, no sé, es como medio mágico, pero en promedio tardo como 6 horas. Si es más complejo, de lo más complejo, bueno, es que he hecho cosas muy complejas que toman muchas horas, pero por wey, no porque estén difíciles, ¿no? Si, okay. si, si más o menos eh, le saben a este asunto de la postproducción, pues a veces tienes una idea, a veces tenemos un concepto que planeamos. Y ese concepto se va transformando, ¿no? Ya lo vio en Pinterest. Luego ya cuando estamos en la sesión, pues ya lo dijo Patti, muchas veces cosas influyen y la cosa va transformándose, ¿no? Y luego cuando estoy en la edición, muchas veces se sigue transformando, ¿no? Por ahí este, ¿Sí? eh, ¿cómo se llama este hombre? Se si me fue su nombre. Bueno, un director de cine muy famoso dice que la película se sigue escribiendo en la sala de edición, ¿no? Eh, entonces, pues sí, yo también creo eso en la fotografía muchas veces, en este... Eh, género en particular, pues sí sigues creando la fotografía mucho después de la sesión. Entonces, es parte del proceso, es algo que a mí me gusta hacer de esta forma en este tipo de fotografía, en este tipo de proceso, ¿no? No, no necesariamente significa que agua, todos tienen que usar Photoshop y saber Photoshop y pues no, ¿verdad? No va por ahí. Entonces, bueno, creo que eso, eso suma. No estén alguna. hay preguntan, Pati, que cómo te contratan, que hubo ya de una vez, vámonos a la chamba. Ay, Oye, bueno, yo te iba a preguntar para pasar tu Instagram. Yo tengo tu cuenta, pero la personal, ¿tienes otra cuenta o es la misma? No, tengo la cuenta. Este... Ah, ya, 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 la, ya, la, ya la encontré porque no la había visto, entonces les voy a compartir para que la vean. Que preguntaban aquí tu Instagram, es esta, ¿no? Correcto. Esta primera hermosa foto que ven ahí también la hicimos con Fotomecánica hace un ratito, el año pasado. Y Ay, es, es lo que vieron ahorita, el concepto de esa. ¿cuál, ¿Cómo fue ese concepto, ti De una vez así, en, en, en 30 palabras, en un tweet. <laughs> ¿Cómo describes eso? Pues era como una diosa de la primavera. Así es. Entonces, ah, eso estuvo bien, padre, igual. Poco presupuesto. De hecho, es una gran historia. Carla la Ajá. vivió, la vio, la sintió, dijo Me sí. Sí, vivirla. Este, poco presupuesto, pero, este, ¿qué fue lo que pasó? O sea, Eric estaba diciéndome, no, es que quiero muchísimas flores. Y yo, ok, y yo, Eric, ¿ya viste cuánto salen tres florecitas en fantasías, Miguel? Sí, pero no te preocupes, voy a buscar patrocinador. Se buscó patrocinador, nadie nos peló. Entonces, <laughs> yo así de, bueno, pues vemos qué pasa. Y como dos días antes. Fui al súper caminando, que me queda muy cerca de mi casa, y, <laughs> y veo una casa que estaba el jardinero y estaba sacando bolsas de basura enormes de bambú. Y yo así de, me agarré, me regreso, Vamos le tomo foto y le digo, Eric, te sirven estas plantas? No manches, están increíbles, llévatelas. Pero en serio, eran un montón. <laughs> <Entonces, ríe> Sí. Esa vez que sí. llegaron a fotomecánica yo dije, o sea, ¿dónde fueron a talar árboles? O sea. Exacto. <laughs> y entonces ya no las agarré, hablé con el jardinero, le dije, oiga, ¿me los puedo llevar? Y me dijo, sí. Y me dice, ¿pero cuándo te los vas a llevar? Ya traía yo mi coche, bolsas negras de basura, entre él y la señora que barre la calle, me ayudaron a meterlas, la cajuela se quedó abierta, y entonces ya quedé yo toda contenta y ya le dije, además, ¿sabes qué? Dejé unas bolsas de basura negras en el garage, no te espanté porque literal parecía como un muertito. Y entonces ya, Eric y yo súper contentos y bueno, ya tenía este, flores artificiales, compré unas que hacían falta, pero pues es que sí necesitábamos mucho follaje. En eso fue así de ching, ¿cómo hacemos el agua? Y ya fue que le dije, pues mira, yo traje este plastiquito. Y listo con el plástico y el vestido de nuestra musa Marianita, pues son metros de tela. ¿no? Pura tela enrollada, exacto. También, si quieren ver el making of de esa sesión, está por ahí en YouTube. Busquen Reenfoque en YouTube y lo pueden ver cómo fue la aventura de esa sesión, que estuvo muy chida, la verdad, también. Sí. Pues muy bien. Eso, sí, así sí. es Ahora esto de sí. la foto conceptual. Ahí está, bien. Es la Era foto de final, Pati. ya la vieron, ahí está Aracne. Fue chistoso porque justo cuando subí ya la foto terminada del curso, una de las que ha venido al curso me, 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 nos dio mucha risa a los dos. Y pues risa de decir, güey, pues sí, tiene razón. Me, me decía, no entiendo por qué tiene cuatro brazos y cuatro piernas, eso no es real. <laughs> ah, o sea, es, y nos quedamos como de pues, sí, pues es cierto, ¿no? no, pues no es, pero es aracne, o sea, es una tejera de sueños. ¿no? Y me acuerdo que contesté algo como. Pues porque es mi foto, ¿no? La verdad. O sea, así me gusta. Y, y, y yo sí les digo, bueno, no, no sean groseros, ¿no? Como yo ese día, o sea, la verdad sí fui grosero, lo siento. Pero, pues si su concepto es este y es lo que vengo diciendo desde el principio de la presentación, y quieren hacerlo así, háganlo así, ¿no? O sea, en este tipo de fotografía al menos, esto de las reglas y así, nos ayudan a construir, sí, y la parte técnica obviamente ayuda, pero cuando estás en un equipo así de creativo, que está todo el tiempo fluyendo en estas ideas. Pues la verdad, se vale experimentar e ir mucho más allá, y eso es lo que te hace abrirte a nuevas ideas, y de ahí salen nuevos conceptos y nuevas sesiones, ¿no? Entonces, pues eso, es, es como abrirse a, a hacer algo diferente. Y algo conceptual puede ser desde súper sencillo hasta un atasque, como esto que acaban de ver, ¿no? Eh, un atasque. Sí, pues es que sí es un atasque, la verdad. La mayoría de tus sesiones son un atasque, o sea, un atasque no en de flores, un atasque en hilos, una, un atasque en brillitos, o sea. Sí, sí, no, Carla los ha vivido, ya sabe de qué habla, sí, es cierto. Y la verdad es que, pues es que soy intenso y me gusta hacer así mis sesiones, la neta. Y luego, pues te juntas con una patiburos que está igual lo peor que tú, y pues uno se alimenta sí, al otro no, y nos vámonos. Y pues ya nada más para terminar, no sé si se acuerdan de esta cochinada que vieron que hice hace muchos años, ¿no? La verdad es que pasó que la daba, ta hablaba tanto de esta foto en las, en las pláticas que se dio, güey, qué pena. O sea, sigo poniendo esto, pues hay que hacer el update. Y entonces el año pasado también con fotomecánica les dije, voy a hacer el update que hubo, le entramos y todos lo hicimos y pues esto fue lo que salió, que la verdad sí me gusta más. ¿A poco? A, no, A ver, regresa la otra, la otra. De entrada. Vale. Es como, güey, si quieres un bosque, pues ve al bosque y toma la foto ahí, ¿no? O sea, pues ahí estamos en el bosque y sí le hicimos ahí con unos flashes muy chulos. Todo el trabajo de caracterización es de Patiburgos. También hubo tableritos, también hubo pláticas, que sí, que no, para dónde, que sí, que guau. Wow. Eh, la modelo tiene tatuajes, quedaron perfectos para el personaje, etcétera, ¿no? Eh, si quieren ver el making of de esta sesión, vayan al YouTube. Si están en YouTube de Fotomecánica, pues ya están en el lugar correcto. Entonces, igual ahorita que antes de que, o sea, ya para finalizar, cuando nos despidemos, despidamos, les voy a dejar con el video de ah, esta sesión que tenemos, entonces, también para que lo puedan ver. Y vean un poquito de, de su locura en el bosque, a medio de, del bosque, en la marquesa. Fue muy divertido. Fue muy divertido. Fue súper padre, maquillar en el coche, subir todo el equipo, sí, genial, subir el equipo en la montañita. Mm. Sí. Experiencia, puse mal la caja de luz de Godox, se nos cayó, <laughs> sobrevivió, así que no, podemos no, recomendar no, no, que desastre. los AD600 de Godox son guerreros, porque yo puse no, pésimo no, no. el pie todo y se nos salió volando y sigue funcionando mi AD600. Super, amo Godox <laughs> así. Cañón desde ese día, ya los conocía de antes, pero ese ya fue mi prueba de fuego, literal, porque hasta fuego acabó pasando ahí, este, y fue hermoso, y hasta la fecha sirven bien, y la verdad, guerrerazos, esos flashes. Eh, Luis García pregunta si fue en la marquesa. Sí, eso es en la marquesa, tal cual. Ve el video, ahorita que termine el. Ahorita el lo like vas a poner. Y vas a ver que. Pues fue ahí, en la marquesa. Sí, así que bueno, pues eso. Ojalá que esto les haya dejado algo de inspiración, de ganas de probar algo nuevo, de ir más allá en sus fotos, de. No sé. Ahí está conocieron, Ya vieron que esto es trabajo en equipo. Eh, muchas veces lo me dicen, oye, pero ¿yo qué hago si no tengo una paty en mi. Les juro a alguien cuando digan que iba a hacer este concepto. Alguien sale. A a o sea, porque siempre hay un. Yo, yo, yo pienso que hay pues siempre hay un loco para el otro loco que quiera trabajar en la misma loquera no entonces si puedes en Facebook quiero hacer una sesión cyberpunk de bla lo que se les ocurra me da igual les prometo alguien va a decir yo yo quiero maquillar quiero eso para mi portafolio y es con esto quiero cerrar también cuando se hace este tipo de trabajo eh, pues es importante entregarle a la gente que participó su parte no la mayoría de estas sesiones ya mencionó Patti que pues de entrada ni siquiera son de mucho presupuesto y segundo, las hacemos por intercambio todos. O sea, todo el mundo pone de su parte porque quiere estar ahí, ¿no? Y eso hace una diferencia impresionante en el trabajo que entregas. Eh, ya cuando son clientes, ese es otro tema, ¿no? Pero al menos en sí. este tipo de trabajo, todos los involucrados están ahí porque quieren estar. Cuando quieres un o una modelo, le dices, este es el concepto, va a ser así, vamos a trabajar con esto, se va a hacer de esta forma, en este lugar, ¿no? Eh, y la gente te dice, o sí le entro o, ah, o estás pero mal, ¿no? ya nos ha pasado no, este es body paint y es topless. no yo no hago eso ah bueno no porque no sean esa persona que llegan ese día y le dicen bueno este se me olvidó decirte pero te puedes este, quitar todo por favor? o sea desnúdate para pintarte ajá porque soy fotógrafa <laughs> <laughs> no bueno, por favor entonces eh, es bien importante eso ser como muy claros con quien trabajas con tu equipo y vayan haciéndose un equipo hagan proyectos diferentes y les juro se va dando todo para que tengas esta pues esta, esta gente que le gusta hacer lo que a ti también, ¿no? Entonces, es bueno. la gente loca, igual de loca que yo. Así que pues, no sé si tengan preguntas ya para terminar o algo, pero... Creo que todas las preguntas las hemos eh, contestado conforme la marcha, así que creo que todo por ahorita estamos al corriente. Igual yo creo que si van saliendo más, que si sí van saliendo más después de la gente que ve la transmisión que no la ve en vivo, igual por ahí ya las iremos contestando. También le iremos y atacaremos a a Eric para que también nos ayude o a Patty. Entonces, pues bueno, creo que en realidad eh, ya vimos todo lo que teníamos que ver. Es un trabajo increíble por parte de los dos y muchas gracias por haber dado la oportunidad de, de conocer todo este detrás. Creo que sí va a ser muy interesante, por ahí me dio curiosidad ver, meterme a YouTube a ver todo lo que, lo que hay de magia detrás de cada, de cada foto. Sí, inscríbanse amigos, inscríbanse, les juro, hacemos videos bonitos, así, informacionales, <laughs> inspiracionales. Dice Carlos Alejandro, oye, pero la primera caberocita no tenía cuernos, ya sí. Es que estaba de hueva, la, la primera estaba de hueva, la verdad. Entonces dijimos, no, vamos a meterle ponchas y ¿sí? vamos a llevarlo a otro nivel. Y el concepto era un fauno. Entonces, ah, es cierto, de hecho, porque yo estoy aferrada que quiero hacer un fauno y ya lo tengo. Y de hecho, se supone que lo íbamos a hacer antes de que entrara el bicho este. Y bueno, pues ahí está, está en pausa, ¿verdad? Pero próximamente... Ahí vendrá. y sí bueno en realidad yo lo que quiero es invitarlos a todos justo preguntaban las redes sociales de Patti, ya por ahí las pusimos también que sigan lo sigan en reenfoque y pues bueno creo que siempre hemos hablado del proyecto que queremos hacer un curso presencial donde vamos a irnos con Pati a caminar en los pasillos de fantasías Miguel nos vamos a ir al centro ya lo hicimos una vez. Un éxito. y la verdad Entonces, fue un éxito o sea me sorprendió la respuesta de todos, hombres, mujeres, como decían, no, sí, la verdad es bien padre. Sí, ¿Qué les digo, <laughs> sí. Ya, ya que sí, la, la, la normalidad, sea lo que sea, regrese, sí queremos armar ese curso de, de conceptual, desde el concepto hasta conseguir las cosas, que ya lo hicimos una vez, y lo que hice para fue hermoso, hasta la realización y hasta la edición, ¿no? Entonces, pues saludos, Así es. Vicente, Benjamín, Daniel, Luis, Panther, todos ustedes, uh -huh. qué bueno que... Se quedaron y les que gustó. Claro. Sí, la verdad es que, pues, nada, nos divertimos un montón, nos gusta hacerlo y esa es la clave de todo este show. Yo creo, si no te diviertes lo estás haciendo mal. <laughs> sí, la, verdad, la verdad es que sí, es el chiste, que les guste hacer fotos. Sí, 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 <laughs> sí, Pues bueno, la verdad es que creo que hoy vimos ya bastante de fotografía conceptual, nos dimos una no mini embarradita, nos dimos una embarradota y aprendimos ¡Mamá! mucho de los <laughs> y este, pues nada, yo creo que sí va a ser muy interesante, por ahí vamos a tratar de que terminando la conti contingencia poder lanzar algo con Patty y con Eric, para todos los que estén interesados, Perfecto. nos pueden por ahí escribir y hacemos el, el curso prometido que, que tenemos que hacer en algún momento y pues Oye, bueno ya viene. Que, por parte de Fotomecánica, muchas gracias Eric gracias Patty, gracias por haberse conectado hoy con nosotros haber compartido tu trabajo, la verdad es que está muy padre y muchas felicidades. Muchas, muchas gracias, gracias a ti, Carlita, ya fotomecánica, porque la verdad, o sea, yo sé, no sé cómo permiten que hagamos lo que hacemos Ajá. en sus instalaciones, ¿eh? O sea, desde ahí. llenar todo de glitter, las plantas, mover todas las plantas. ¡Oh! Selva, sí, cierto, no y, me y acordaba y ven, de la. Y ven selva por ahí sí. en reenfoque, hay unas fotos de una amazona con su espada y fuego y así, y está como en una jungla. Eso es esos, literal, es en la oficina de ahí al lado de Carla. Bueno, no pasa. <laughs> ahí, pero todo el o sea, jardín lo que, tuvimos eh, al cuarto y ahí lo hicimos. Hasta le, hasta le pedimos prestadas plantas a los vecinos. A ya, los vecinos, los vecinos Uy, Luis, en el Nevado <laughs> Toluca no, no. bueno, sí, un día vamos a ir al Nevado Toluca a hacer fotos, ¿cómo no? Nos vamos por allá, me parece sí, perfecto. Sí, pues sí, la verdad es que siempre nos divertimos mucho, es una gran experiencia y pues bueno, esperemos que pronto lo podamos re repetir y que podamos tener invitados especiales. Yo creo que por ahí hacemos algo para hacer un seguro. shooting y tener invitados. Totalmente. Y pues nada, creo que a ver si próximamente igual otra conexión donde estemos viendo algún otro tema, donde tengamos ahora sí que, que otra cosa. Mucho, hay mucho de qué hablar de esto y de la fotografía y de lo que nos encanta hacer a todos los que estamos aquí. Así es que ustedes invítenos y les inventamos temas sin problema. Eso me parece perfecto. Pues bueno, nos despedimos. Los voy a dejar con el video de, de este video, de, esta, de este shooting que hicimos en La Marquesa. Aparte, Antes no de irnos. Pero les quedó bien chulo ese video, Carlita. Un saludo a todo el equipo que Luis no, sí, todos de Ah, sí, de ahí tan, Por ahí se los voy a pasar. La verdad es que trabajan muy, muy bien. Antes de irnos, quería invitarlos a la transmisión que tenemos el día de mañana a las 7 de la noche. No se lo pierdan. Es el programa que estamos haciendo todos los jueves con Ramón Fregoso, que se llama Hiperfocal de Fotomecánica. Echámenlo y los invitados parado. de mañana son unos fotógrafos increíbles. Vamos a sí. tener a Gabriel Rose, a Ulises Escobar y a Sergio Ku. Entonces, por favor, no se lo pierdan. La fotografía se hace o se produce. Los invitamos mañana a las 7 de la noche. Se produce. <laughs> Show leer. Ma mañana por ahí vamos a estar a media transmisión y va para ser bichino en la transmisión chat así de, ¡Ya, ya, 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 se introduce así es y pues bueno nos despedimos que estén muy bien gracias Eri gracias Pati síganse cuidando en esta saludos. contingencia por favor que quede toda la seguir? familia fotomecánica tocallita Karin todos por allá Roberto saludos ya los extrañamos Sí, sí pronto, nos vemos pronto, pronto, pronto. Nos vemos y hasta la próxima. Elijo varios aspectos de todas las fotos que tomé con Chipie, obviamente, para generar una composición final, donde se une el fuego, el agua, la posición, ella flotando, se quita el banquito, el que está ya subida y demás. Vamos a hacer varios retratos donde Bat va, va a estar con cada uno de los elementos ya de manera eh, individual para también seguir usando el 85 milímetros 1.4 y pues, aprovechar la locación y que se vea el bosque. En un punto vamos a usar la Alfa 9 para hacer una super ráfaga y reventar agua y que se vea como que está levitando sobre su mano con un globo. Entonces al reventar el globo queda la esfera y eso es lo que se va a ver sobre su mano. Todas estas fotos se están haciendo con los mismos dos flashes AD600 de Godox eh, en diferentes configuraciones, pero al final del día estoy usando mi flash con la caja de luz como mi luz principal y el otro como relleno. Y pues bueno, gracias a Fotomecánica por ayudarnos en esta sesión, ser parte de ella, proporcionarnos con la luz indicada, porque una sesión sin la luz indicada es un fiasco, básicamente. Aprenden a usar su luz, aprenden a usar sus flashes. Yo la verdad me voy con un súper buen sabor de boca con estos AD600 de Godox, porque tanto en ráfaga como condiciones extremas, raras, bizarras del bosque, funcionaron muy bien. Eh, y pues básicamente eso, estén pendientes en las redes de tanto reenfoque, como de fotomecánica, como de 30 segundos, quien creó a nuestro personaje, eh, Smoke Creativo, también un agradecimiento importante por estas granadas de humo, y pues nada, sigan creando.